Muy buenos días. Bueno, espero que hoy sea un día maravilloso como todos los días, que nos levantemos llenos de energía, de cosas positivas, que lo que nos haya pasado el día de ayer, así sean negativas, las dejemos en el pasado o las dejemos por allá escondidas y nos levantemos con nueva energía. Bueno, hoy venimos con Laurita. Bienvenida, Laurita. Hola, buenas. Bueno, Laurita trabaja la parte de bisutería, como ya saben, los martes son martes de bisutería. Bueno, cuéntanos, Laurita, ¿qué nos vas a enseñar el día de hoy? Vamos primero a terminar el proyecto que dejamos la vez pasada, la semana pasada, que dejamos el proyecto de la pulsera, lo dejamos incompleto, entonces hoy vamos a terminarlo. Vamos a hacer este collar, mire, vamos a terminarlo, collar en cascada, cae así. Vamos a terminarlo y pues si nos queda un poquito de tiempo, pues seguiremos con otro proyecto que estaré enseñándoles. Vale, perfecto. Bueno, primero que todo, hoy es martes, ¿sí? ¿Sí es martes? Sí. Sí, estoy bromeando. Martes, muy feliz. Bueno, recuerden que los días martes normalmente son los días realmente de inicio de la semana, porque el lunes siempre nosotros nos levantamos que cansados, que iniciando semana con la energía pesada, todo un poco negativo el día lunes. Entonces, el día martes nos vamos a levantar con mucho positivismo. ¿Qué vamos a utilizar? Normalmente hay algo que nos refresca, nos abre la mente, nos da nueva visualización, que es la citronela. Si ustedes tienen la posibilidad de adquirir la citronela o si no la menta, cualquiera de las dos, pueden poner unos pequeños spray en la casa y dice que salga el mal, que entre el bien, así como entró Cristo a la casa de Jerusalén. ¿Por qué? En fin de semana nos hemos cargado de muchas cosas negativas. Muchísimas. Hay veces que llega la gente a visitarnos que con cierta manera, con cierto recelo, como con envidia. Sí, no, como pero que esta semana estuvo súper para mí, excelente, bueno. Gracias a Dios. Espero que a todos les haya ido igual, las mamitas, ojalá les haya ido bien. ¿Cierto? Y el día del profesor, que fue ayer. Ah, sí, ayer era el día de nosotros. Sí, no lo celebra. Mentira, no, sí me lo celebraron. Bueno, entonces es una manera de ponerse positivo. Empecemos porque la citronela o la menta, usted se sabía que abre las fosas nasales y penetra hacia el cerebro, lo que hace oxigenar más nuestro cerebro. No. Ah, bueno, pues vamos a estar mañana hablando de eso porque mañana es miércoles de salud y por hoy paramos y nos vamos con bisutería. Bueno. Listo, entonces vamos a seguir. Recuerden que la semana pasada les estaba enseñando con una botellita, pues porque a mí se me facilitaba, con una botella de agua, pero para que hoy nos rinda más, pues lo voy a tejer normal a mano. Y si de pronto no me entendieron con la botella, pues me entendan con esto. Listo, entonces quedamos acá, donde estábamos uniendo las dos cadenas y metíamos la pepa, no en el mismo lugar de la primera pepa, sino cogíamos estas dos cadenitas, las uníamos y donde estaba el intermedio de ellas dos, ahí era donde si quiere esperamos un poquito, porque es que es lo que más me recalcan las señoras, que por favor cuando esté explicando tengamos un poquito el foco, o sea, pues las caras de nosotros es lo de menos el día de hoy. Lo que más nos interesa es la parte de las pepitas, la piedrería. Entonces volvemos a explicar, qué pena, porque yo sé que muchas no alcanzaron a ver la pepita, ¿vale? Listo, entonces mira, aquí quedamos la semana pasada. Eso. ¿Cómo estábamos haciendo el tejido? O sea, empezamos normal, así empezamos y ahora para que quede tejido y quede así como estas divisiones, no vamos a introducir la pepita, la sarta, no la vamos a introducir en el mismo lado donde introducimos la primera, sino en el intermedio, por eso eran dos cadenas, una pepita. Entonces sigamos ahí, vamos a hacerla rápido para poder avanzar hacia el otro proyecto, no quedarnos solo en este. Perfecto, ahí nos podemos quedar todo el tiempo que Laurita esté tejiendo para que las señoras me puedan entender, porque todas me escriben y dicen, por favor, Anabel, no quite la, cuando ella esté tejiendo, no nos quite la cámara, porque entonces no podemos ver el tejido, solamente las vemos a ustedes y nos quedamos en veremos. Entonces, ¿qué es lo que más estoy buscando el día de hoy? Que la cámara puede estar todo el tiempo en el tejido. No hay problema, nosotros ya nos ven todos los días, ¿no? Uh-huh. Lo que más nos interesa es que vean el tejido. Perfecto, ahí nos podemos quedar todo el tiempo mientras ella teje. Concentración. Exacto. ¿Qué estamos haciendo ahí, Laurita? Ahí. Estamos introduciendo el nylon en la tercera de la cadenita, uh-huh. En el tercer eslabón de la cadena. Entonces así, vamos a introducirlo ahí. Bueno, mientras ella vaya tejiendo, recuerden nuestro WhatsApp 310-8698-323 y nuestro teléfono del canal. ¡Ay, se me olvida! ¿Cómo es 6 qué? Que cada rato me lo recalcan. Bueno, voy a leer los WhatsApp. Mire, que nos están mandando. Aquí normalmente uno
Por eso yo utilizo la botellita, porque uno se confunde. ¿Le traemos la botella? No, así me facilita bueno. Más, sino también para poder explicarles a ella sin la botellita, sin bueno, nada. Nosotros nos vamos por acá. Dice, hola, buenos días, doña Anabel, soy nueva y me gusta su programa. Hola, doña Anabel, yo quiero participar en su lindo programa de bisutería, me gusta. Michoy. Bueno, claro que sí, preciosa. Ya sabes, se puede comunicar conmigo al 310-8698-323 o a nuestro teléfono del local. Ahorita busco la tarjeta porque no sé qué pasó con el 694-3067, que cuando llaman aparecen esto cancelado. Bueno, algo así. Algo está pasando con nuestra línea. Entonces vamos a estar pendientes. Muy buenos días. ¿Listo? Buenos días, Anabel. Sí, ¿con quién hablamos? Con Daisy. Hola, preciosa, ¿cómo está usted el día de hoy? Bien, ¿y usted? Muy bien, como todos los días. Como siempre, sí. Tan bonita, tan bonita la pulsera, sí. Yo ya tengo ahí las pepitas, pero voy en mitad de camino porque... Ah, bueno. Pero estoy bregando la fe. Siempre de paciencia. Sí, me toca ir mirar para poder... Sí, recuerde que también tenemos clases, ¿no? De bisutería, ya están abiertas las matrículas para iniciar la otra semana. Quien quiera participar en las clases de bisutería, allí pueden con mucho gusto. ¿Y cuánto vale la clase, Anabel? Bueno, preciosa, si quiere pase por el local para mirar qué tipos de tejidos desea y de acuerdo a los tipos miramos cuánto tiempo y qué costo tiene, ¿vale? Sí, y el, por ejemplo, el collar que tiene esto... ¿Laura? Laurita ha puesto... Es lindo, ¿no es cierto, Laurita? Sí, hoy lo van a enseñar a hacer. Hoy lo van a enseñar, ¿sí? Y ahora nos quede tiempito para aprender a hacer una pulserita en alambrismo, que es una de las técnicas de la bisutería. Entonces, pues vamos. Bueno, preciosa, pues mira, ahí vio. Se fue la señal. Ah, carajo. Bueno, no importa, ahorita ya regresa. Bueno, Anabel, muchas bendiciones, que Dios las bendiga y que Dios me las tenga muchos años más porque usted nos enseña muchas cosas. Amén. Mil bendiciones. Bueno, eso ya vamos a terminarla. Bueno, recuerden las señoras que no se han podido comunicar con Anabel Country aquí en el programa, en el WhatsApp, tenemos el 27 y 28... 27 y 28 gran exposición en Anabel Country, donde vamos a estar tomando listas de todas, porque el 30 es la rifa de la cámara de video, ya saben cuál es, ¿no? La que vamos a regalar, la hacemos acá en el canal. Entonces todas las que fueron allí y tomaron su nombre e hicieron anotación van a participar en esa rifa, y de una vez quedan participando para la rifa de Navidad, porque recuerden que tenemos un televisor que nos donó chocolatico para las mamitas. Las profesoras también se pueden inscribir. ¡Ay, eso es trampa! No, mentira. Entonces vamos a tener la rifa, ahí vamos a estar muy pendientes, recuerden. Muy buenos días. Buenos días, doña Anabel. Sí, ¿con quién hablamos? Con Betty. ¡Doña Betty, le ganaron! ¡Ay, sí, le ganaron! Pero venga, le digo, estoy sin señal. ¿Estás sin señal? Sí, estábamos viendo bien, pero ay, se dañó, quedó todo en azul. ¡Ay, carajo! ¿Y todavía no ha regresado? Doña Betty. ¡Yujú! ¡Yujú, yujú! También se fue la señal del teléfono, dijo. Bueno, pues escríbame por el WhatsApp. Laura, es muy linda su explicación. Ve, Laurita. Aquí nos... Excelente, a profesora. Mucha sí. paciencia. Zaida de Venezuela. Señora Zaida, muy buenos días. Anita, no está saliendo por Facebook Live, ¿qué pasó? Pero sé que está en su programa. Un abrazo y un saludo para todo el personal de allí. ¿Facebook Live no está saliendo? ¿Ve? Normalmente nos siguen por el Facebook ahora, sí. Entonces para estar pendientes a ver. Igual en otros países donde no encuentran la señal, por Facebook Live. Buenos días, señora Anabel, quisiera que me ayudaras con un tratamiento natural para la caspa, el cuero cabelludo y gracias. Bueno, caspa, vamos a colocar. Yo estoy aquí tomando todas las preguntas, todo lo que me tienen para el día de mañana, darles todos los secreticos de belleza, ¿vale? Bueno, nosotros seguimos acá. Felicia Girón, un abrazo, doña Felicia, que siempre está ahí al pie del cañón, como siempre. Don José, mi vecino, dijo. Lindo programa, no está por Facebook. ¿Qué pasó, Anabel? ¿O es que yo no tengo la señal? ¿Cuál de las anteriores? No lo sé, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Ah, joder. Caritas tristes.
Sí. Hola, buenos días, Anabel. Soy Mayra Ruiz. Me gusta su programa. Quisiera ver más programas de country. Además, quisiera participar en el sorteo de la cámara filmadora. Bendiciones. Claro que sí, mi señora. Ya aquí tomo su nombrecito y la coloco en la rifa. Recuerden que tenemos gran exposición. Muy buenos días. A ver, muy buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Gladys Salamanca. Hola, doña Gladys, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo amanece? Bien, bien, llena de energía como todos los días. Ay, igual, muchas gracias, sí. Ah, qué programa tan espectacular. Sí, de señor. Todos es el más que me gusta. Ah, bueno, ¿sí le está saliendo la señal? Sí, señora. Ah, bueno, me alegra mucho porque sí. Es que por ahí me llamaron que no había señal, entonces me alegra muchísimo. Ah, está bien, gracias, sí. Ok, preciosa. Bueno, ya sabes que tenemos la gran exposición sábado y domingo 27 y 28. No pueden faltar. ¿Listo, doña Gladys? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Dios me la bendiga y feliz día. Amén, gracias por su llamadita. Bueno, y de paso la felicito, día del maestro, el de las madres. El día del maestro era ayer, pero es Felicitaciones para mí, siempre ay, la felicito. Ay, muchas gracias, tan linda como siempre, se acuerdan de nosotros. Sí, señora. Bueno, un abracito, un besito. Igualmente. Y como dice, mucha energía. Bueno, ahí tenemos entonces, nosotros continuamos allí con Laurita, perfecto, ahí está la cámara divina. Dice, buenos días, me llamo Mayra, soy nueva de ver su programa, ¿eso ya lo habías leído? Son los materiales de la pulsera. Ah, no, este es otro. Ver su programa, quisiera saber cuáles son los materiales de la pulsera. Mi mamá es fiel seguidora tuya. Nosotras somos de... ¿Cómo? De la Hacienda Río de Oro. Gracias por su atención. ¿Dónde queda la Hacienda Río de Oro? Río de Oro es para... ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde está el par de Ocaña? Río de Oro, no sé si es para esos lados. Por favor. Girón. Ah, un abracito. Bueno, ahí tenemos. Los materiales de la pulsera utilizamos, ¿cómo es que se llaman? Eslabones, que son las cadenitas. Sí, bueno, eslabones de cadena cortada de 5 eslabones. La otra fue esto, las sartas, rombo o estilo murano, como les parezca mejor. O pueden utilizar perlas si quieren, ¿no? Excelente. Muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Una cadena correa. ¿Cayó la comunicación? ¡Ah, doña Betty, sí! Está caída. Bueno, a ver si yo le estaba preguntando para preguntarle a Laurita, ¿ella mete el nylon primero por las dos terceras cañitas y luego sí mete la pepa? Sí, señora. ¿Sí? Primero se mete así por las dos, por los dos eslabones y ahí, mire, incrustamos la pepita. Sí, normal, mira. Venga, le pregunto, ¿y el largo del nylon cuánto es? ¿Cuánto utilizo el largo del nylon? Más o menos yo lo dejo como de 70 para que no me... No, o de 45, es de 70 utilizo para los collares, de 45, ¿de 45? Para que después no riegue yo ahí. Ah, listo. Sí. Listo, sí, señora. Bueno, y que muchas felicitaciones. Bueno, gracias. La pulsera. Gracias. ¿Cierto? No, ya me llegó la señal otra vez. Acabo ya de llegar. Ay, qué bueno, doña Betty. Aquí tengo un enredo con una. Yo ayer no la felicité a ustedes por el día del maestro, porque usted también es una maestra excelente. Ay, gracias, doña Betty. Muy buena. Sí, muy buena maestra. Oiga, doña Anabel, se dio cuenta que el miércoles pasado el programa tuvo éxito total. Sí, doña Betty, increíble. Y usted viera, en la casa era una locura completa las llamadas. ¿Por mejor eso, dicho. Doña Anabel, se da cuenta? Sí, señora, claro. Usted da mejor dicho. La cantidad de llamadas que entran, porque es que la gente le interesa mucho todo lo que usted les enseña. Claro, doña Betty. Y aquí estoy haciendo la lista de todo lo que me pregunta la gente para mañana traer todos los materiales para enseñarles cómo preparar, cómo hacer las cositas, todo eso. Así que doña Anabel, ayer una señora me dijo que si le podía preguntar a usted que usted sabía algo para los espuelones. ¿Para los qué? ¿Espuelones? Sí, señora, ya lo tengo aquí. Entonces yo le dije, pues yo le voy a preguntar a él y le digo a ver. Mañana le cuento con mucho gusto, ¿listo? Listo. Bueno, doña Betty. Que Dios me la bendiga. Que amén. Bien, hasta luego. Seguimos un abracito. Pendiente. Amén. Chao. Bueno, nosotros aquí estamos como siempre. Por aquí tenemos otros mensajes. Señora Anabel, se ve la señal del canal, ya se arregló la señal, sigo en sintonía, un abracito. Buenos días, la felicito por su programa, saludos Laurita, me encantaría que nos enseñaras a hacer collar,
Claro que sí, claro, lo vamos a hacer. Claro que sí. Bueno, por aquí tenemos. Bueno, ya saben que si no se pueden comunicar por el teléfono del canal, con mucho gusto, aquí lo pueden en el WhatsApp, con mucho gusto les voy a contestar. Bueno, buenos días. Buenos días, doña Anabel, ¿cómo me va? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Griseida. Hola, preciosa, ¿dónde nos llamas? De Villa Alegría, primera etapa. ¿De dónde? Villa Alegría, primera etapa. Ah, primera Villa etapa. Alegría. Ah, bueno, cuéntanos, preciosa, ¿qué opinas de nuestro programa el día de hoy? Excelente. ¿Cierto? Sí, señora, las felicito a las dos. Gracias. Ay, muchas gracias. Y las felicito pues a las dos porque las dos son profesoras. Sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, muchas gracias. Para decirle a ver si mañana algún remedio para la artrosis. Astrosis, sí, señora. Astrosis. Yo aquí estoy haciendo lista teniendo en cuenta todas las preguntas para mañana, con mucho gusto. De pronto no alcance porque es que una hora es cortica para todo lo que tenemos, ¿no? Pero voy a tratar de hacer lo que más pueda en el programa, ¿vale? Sí, porque estoy cansada de tomar pepas y pepas para los dolores y no, eso es un calmante y sigo lo mismo. Bueno, preciosa, ¿ya tomó el Cofrey? No. ¿Recuerda que la vez pasada les dije que el Cofrey es uno de los mejores productos para la astrosis? Bueno, tenga en cuenta ese. Y la alfalfa es lo que utilizan para las vacas, para que no se les pudra los cascos y para que no les dé problemas en los huesos. Increíble. Y nosotros también lo consumimos, la alfalfa. Se pica en ensalada, se hace aromática, lo que ustedes quieran. Ay, bueno, doña Anabel, muchas gracias. Yo bueno. Uy, soy la señora que fui el sábado a su casa. Amén, muchas gracias, tan linda. Bueno. En todo caso, le agradezco que tengan un feliz día y muy bonito los proyectos. Bueno, muchas gracias igualmente para ti. Un feliz día y que Dios te bendiga. Bueno, nosotros continuamos acá, ya contestó los WhatsApp, pero antes vamos, mientras Laurita va tejiendo, vamos a enseñarle por aquí unos collares, míralos. Bueno, este ya yo me lo he estrenado. Mira, estos son tejidos por acá. Muy sencillos. Exacto. Ahí vamos a verlos. Tenemos el collar que se llama estilo encaje, ¿es este, Laurita? Sí, señor. Este es un collarcito tejido con mini perlita y con, ¿cómo es que se llama eso? ¿Esa otra pepita? Esa es como lágrima, más o menos, pero esa tiene otro nombre. Como un chuchito, pero sí. No recuerdo ahorita cómo es que se llama. Pues por esa más o menos le hicieron una lágrima, que la pequeñita, que, pero la lágrima de por sí es diferente, ¿no? Mire, esta que están tejiendo por acá. Más bien la lágrima es como esta, ¿sí? Sí. Mire, esto es una esterita, ¿no es cierto? ¿Esta es una estera, la que están tejiendo aquí? Sí, señora. Mira la esterita. Tienen que estar muy pendientes de nuestro programa porque vamos a estar pasando muchísimos tejidos que ustedes querían ver y vamos a aprender a hacer animalitos. Mire, esta a mí me encanta. Bueno, yo me la voy a poner. Mire, qué cosa tan linda. ¿Recuerdan esos tejidos que utilizaban los faraones? Mírenlos. Sí, ahí están. ¿Vio? Qué bonitos. Mírenlos. Hermosos, hermosos. Hay unos más subiditos, otros más anchitos, ya dependiendo, ¿no? Muy buenos días. Bueno, sí, ¿con quién hablamos? Carmen. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bien, gracias, Anabel. Me alegra muchísimo. Cuéntanos. Pues hola, para visitar a por esa tu plata linda que estás haciendo. ¿Cierto? Linda, sí. Y por otro lado, Anabel, esto, como mañana es esto, el programa de ¿salud? Medicina. Sí. Esto, yo creo que yo encargué al centro con mi esposo, el alfalfa, el diente león y el otro, si ustedes se comen en... El alfalfa, el diente de león y el Cofrey. Me mandaron todo revuelto, entonces no sé cuál es la una ni cuál es la otra porque no las conozco. Bueno, mañana le traigo las hojitas de cada uno para sí, que la vea. Sí, favor, sí, claro. Sí, porque yo ahí le estoy dando a mi hijo de un día de una, otro día de la otra, pero sí. No sé cuál es la una ni cuál es la otra. ¿Vale? Claro, con mucho gusto. Mañana traigo una hojita de cada una para enseñarles, ¿vale? Sí. Porque bueno. La una que viene es una hoja hasta larga como la rosita. Sí. La otra es una hojita larga así como unos cositos como el que aquí está en la pared. Así con punticas así. Y la otra es como un chamizo, un poco chamizo ahí, seco. No, entonces está mal. Yo mañana la traigo porque, vea, la alfalfa es así como con estrellitas. Esa se puede picar en la ensalada y todas esas cosas. Sí. El Cofrey es peludito, es anchito como la hoja de alfalfa, pero es peludito que es... ¡Ay! Ni se le ocurra comérselo porque se le atraviesa en la garganta. Solamente hace la aromática. Y el diente león es larguito, chiquito. Entonces me mandaron la que era.
Ah, bueno, yo mañana le... Ay, amigo, ahora, Anabel, le agradezco que tenga sí o no, porque yo me llevo a mi esposo y en realidad yo no las conozco. Tranquila, no hay problema. Con mucho gusto, ¿vale? Bueno, Anabel, muchas gracias, que me dio la guarda y la ayuda. Amén. Bueno, nosotros nos vamos, antes de continuar con la pulsera, con las señoras que han ido a reclamar los regalos. Por ahí trajimos un video para que por favor no lo pasen, felicitándolas a todas ellas, muy contentas recibiendo sus regalos, pues eso es súper, súper. ¿Listo? Hay varias que no han ido a reclamar los regalos. Recuerden, mis queridas amigas, que tienen que reclamarlos, porque después los paso y vuelvo y los rifo. Si no los recogen, vuelvo y los rifo. Igualmente, las que se han ganado los cursos, para continuar con los cursitos, ya iniciamos clases. Ahí sí, como dicen, ahora sí, en forma. Porque estábamos con un corre-corre y no teníamos casi tiempo. Me perdonaron aquí, pero está que, como la tenemos desde la semana pasada, está un poco enredada, entonces ahí estoy como... Tranquila. Como confundida y de las cosas. Bueno, ahí ya va terminándola, ¿no? Ya vamos dándole la tercera vueltica. Mire, va quedando así. Genial. Sí, va quedando. Vamos a darle la tercera vuelta. Espectacular. Bueno, ahora nosotros nos vamos con nuestro video. Y esta cosa. Mira. Bueno, miren, todas ellas han ido a reclamar sus obsequios, los que se han ganado aquí dentro del programa. Recuerden, la fotito es muy importante para pasarla aquí, para que vean que los regalos son reales, no es bromita ni nada de esas cositas, es en serio que se les entrega su premio a cada una. Y muchas gracias por los obsequios que me han llevado, porque vean, yo regalo y termino obsequiada, ¿sí sabía? Me llevan pan, tortica, doña Betty me hizo una torta de maíz deliciosísima, me han llevado mangos, bueno, me han llevado un montón de cosas allí, que, mejor dicho, delicioso. Bueno, vamos a mirar aquí. Bueno, listo, continuamos nosotros con la pulserita. Ya vamos a finalizar y amarrar, Laurita. Sí. Bueno, ahí ya hacemos la parte del amarre con Laurita. Mientras ella va haciendo eso, yo voy leyendo aquí los mensajes. Doña Luz Alba de Girón, feliz día, Anabel. Un saludo para todos, para darle las gracias por el remedio que dio ayer. Amanecí bastante mejor. La palitaria es estupenda y para felicitar a Laurita. La pulsera muy bonita, mil bendiciones, un abrazo, Luz Alba Pavón de Florida Blanca. Doña Luz Alba, es en serio, la palitaria es bendita, es una bendición cuando tienen cistitis, infección, cosas así, o que incluso retienen líquidos. La palitaria la pueden tomar incluso las mamás embarazadas cuando tienen preeclampsia, ¿sí sabía? Bueno, porque es uno de los productos que no afecta ningún órgano y se va directo a extraer líquidos. ¿Y qué pasa? Cuando tienen el problema de cistitis, que eso ya saben las señoras cómo son, bueno, la verdad, gracias a mi Dios, nunca he tenido, pero me dicen que es tremendo, ¿no? Yo no sé, bueno, de todas formas me alegra muchísimo que les haya servido y gracias a todas aquellas señoras que me escriben WhatsApp en la tarde porque transmiten el programa La Repetición de 3 a 4, entonces ellas me escriben, me comentan, me hacen preguntas, yo tengo en cuenta todas las preguntas. Voy a terminar esto rápido. Bueno, entonces, para empezar con nuestro collar. Dice Anabel, una pregunta, ¿en cuánto oscila los precios de la exposición que vas a realizar? Los precios. Bueno, los precios, por ejemplo, les voy a contar, voy a sacar un poco de cosas que tenemos ahí en casa, porque nosotros estamos reduciendo espacios. Por ejemplo, vamos a tener muñecos desde $1,000 en adelante. Muñecos que antes costaban 100 mil van a quedar en 50. Muñecos colgapuertas como estos que estaban a 50 mil pesos van a quedar a 20 mil pesos, que ni el material, ¿no es cierto? Todo aquello lo vamos a sacar porque ya viene lo nuevo que voy a sacar de Navidad, entonces no quiero tener nada del año pasado. Entonces todas aquellas cosas se van a rematar, todo lo que tenga de Navidad se va a rematar. Por ejemplo, vuelvo y le muestro, aquí no sé si alcanza a ver este muñeco, que es un muñeco cortinero y también es un muñeco botellero, dependiendo, si lo quiere de cortina, pues así, ¿sí ve? Y si lo quiere botellero, así. Él trae velcro, mírenlo.
para abrazar la cortina. Este muñeco, por ejemplo, vale 20 mil pesos. Dígame, ¿dónde lo consiguen en 20 mil pesos? De ningún lado, ¿no es cierto? Viene sus calzoncitos, está la niña, está el niño. Estos se vendían a 50 mil pesos. Pero como este año ya tengo un nuevo diseño para Navidad, entonces saco todo lo que quedó el año pasado. Siempre hago lo mismo a mitad de año. Empiezo a sacar todo lo que quedó el año anterior y remato para que tengan cosas nuevas. Igual en el lo de country, ¿no? Tenemos una cantidad de cuadros a 10 mil pesos. Sí. Es que tenemos mucho. Uy, Dios mío, en la casa anterior teníamos un salón gigantísimo, entonces teníamos muchísimos cuadros, pero aquí tenemos guardado un montón que vamos a rematar todo eso porque ya no tenemos espacio donde colgar. Muy buenos días. Anabel, uy, por fin me salió la llamadita. ¿Con quién hablamos? Con Miriam Alvarado Cuadrado del Rincón de Girón. Un saludo, doña Miriam, no. Un saludo para la gente de Girón. Cuéntanos, ay, doña Miriam. Doña, a ver si yo la llamaba para felicitarla por ese programa y a la profesora, porque eso me gusta mucho, la de la bisutería. Sí. Y yo la llamaba para de pronto para mañana, y Dios quiere que necesito algo, esas camisas que se le manchan, eso desodorante, que sean a mancha blanca, eso, la ropa de color, camisas de color, y eso queda todo manchado y tostado, ya yo no sé ni qué echarle a esas camisas. Bueno, mi linda, acabé de anotar aquí, yo ya había dado esa fórmula, pero la voy a repetir mañana con mucho gusto, ¿listo? Ay, sí, le agradezco muchísimo, claro, la felicito mucho y que siga así, que me dio muchas bendiciones en esas manos, entre más días me enseña muchas cosas muy bonitas, lo mismo a todas las profesoras que salgan a la televisión. Ay, tan linda. Saluda a su hijo también, que hace muchas cosas muy lindas. Ay, sí, Andresito, que va a estar muy pronto aquí con nosotros. Lo que pasa es, Andresito es más perezoso de venir al programa. Sí, espero que me anote para las rifas. Claro, aquí ya la anoté, ¿listo? Bueno, doña, en todo caso, que Dios me la bendiga y me dé mucha bendición. Amén, bueno, muchas gracias. Pues. Bueno, amén. Bueno. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa institucional ¿ya? Y ya regresamos con el Mundo Mágico. Y amigos, quiero hacerle una invitación muy especial al Mundo Mágico de Anabel en la carrera 31, número 1714, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura, como dijo España, donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues del año pasado. Y como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50-30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. No es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este, que lo voy a dejar caer acá, y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. ¡Ah! ¿Dónde le va a mostrar las manchas? Acá en Anabel Conti. Todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos. Veanlos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí. Estos muñecos es un portatoalla. Este tiene un costo de 3 mil pesos. ¿Por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% estos pequeños y el 50% los grandes. Bueno, vamos a tener precios de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas, muñecas que ya tienen ropa. Miren, esto es una muñeca que estoy armando. Ya hice las pestañas, son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mírenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo. Y tiene los zapaticos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas. Como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para que hacer un cambio de colección completo. Iniciamos mitad de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, las puertas en que las 19 personas primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener un obsequio sorpresa donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, que el 27 sábado y 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina. Acá se le vende la cartulina para que copie sus moldecitos, para que lo lleve y vaya adelantando lo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas. Todas aquellas van a tener descuento. Ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portarretratos. Por ejemplo, imagínate este portarretrato, 5 mil pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llegue pues es quien se lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50% porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 130 mil pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos, imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también. Esa área de crudos
Y tenemos por el otro lado remisas, todo lo que tiene que ver con portallaves, portarretratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos, mejor dicho, muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, por allá, ay, ese rincón está lleno. Mira, por ejemplo, allá ese montón de cuadros, que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieres, nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar. 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofilmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa. Y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó Chocolatico. Un día esto le vamos a pasar, no, hay muchísimo, muchísimo más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp 310-8698-323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube, seguirnos, porque entre más seguidores, más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora estoy con un video diario. De acuerdo a los likes que tengan, vamos subiendo. Un abracito, nos vemos acá, atendidas por Anabel.